Hola compañeros bricoleros, estoy liado con varios vídeos, la reparación de una tele, una reparación de un iPhone que le estoy cambiando la batería, que ya veis el vídeo que tuve una sorpresa y demás, y con un circuito para una autocaravana para hacer el cambio de que carga la batería, que carga lo que es un calentador de agua pequeñito de 12 voltios, de 16 amperios, y estoy liado con esos vídeos y con esos proyectos que os iré mostrando poco a poco. Algunos ya los tengo casi preparados, me falta montarlos, pero otros pues aún me falta recuperar las piezas y todo eso para acabar las reparaciones, así que poco a poco. Pero bueno, me ha parecido interesante hacer un vídeo hoy porque me he pasado por Lidl y me he encontrado este kit de cajas, ¿vale? De cajas para organizar lo que es la tornería y demás. Yo pienso utilizarlas para todo lo que es los conectores de electrónica y demás, para ir a organizar un poquito lo que es la parte de electrónica de mi taller. Que ya veis que está un poco todo a lo loco porque como tengo varios proyectos en marcha y en parte me quiero ir de vacaciones, pues estoy un poco a la que corre. Así que este kit de cajas, como veis, cuesta a un precio de 12 euros, lo podéis encontrar en Lidl. Está bastante bien porque vienen las tres cajas que se pueden unir una con otra y separarlas. Podemos simplemente tirando de aquí, las podemos separar. Perdón, viene preparado para meter las otras. Se sacan así, se puede sacar la caja, como veis, está bastante bien, tamaño bastante aceptable, viene con los compartimentos que se pueden ir desplazando, es bastante profundo. Las medidas que tiene, os las voy a decir, que vienen aquí en el cartón, las medidas que tienen es de 31,5 por 22,5 por 19,8 centímetros. Como veis, también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 compartimentos, que luego podemos ir desplazando como queramos, se sacan así y podemos ir haciendo los compartimentos más grandes o por ejemplo este de aquí, hacemos una L y demás. Eso ya a gusto de cada uno. Está fabricado en un plástico, la verdad que se ve bastante robusto, bastante consistente. Lo que son los enganches son de bastante buena calidad porque compré otra de la marca Powerfit, que lo voy a enseñar, que la compré. Esta la compré no hace mucho, esta también de la marca Powerfit, pero como veis los enganches que tiene para abrir son de plástico y ya me ha petado uno, en nada de tiempo petó. La caja esta es un poquito más grande, como veis, un poquito más grande, menos ancha, pero es un poquito bastante más grande, la utilizo para guardar todos los tipos de brocas y demás. Pero si os veis, lo que me ha fallado es el conector de aquí, que lo que es la abertura que tenemos aquí es lo que me ha fallado, que se rompe enseguida, es un plástico muy endeble. Así que estas, la verdad, que son bastante más consistentes, porque ya que tienen la pestaña de diferente material, un plástico más resistente, que es lo de la tapa, esto hay que tener cuidado porque de un golpecito se va a tomar por culo, pero bueno, lo que son los cierres y demás son bastante resistentes. Las cajas, veis, como veis, tienen el conector aquí para unirlas. Vale, ahí está, tirando un poquito para arriba. Y las cajas, lo que es las cajas, voy a ponerme aquí, que si no lo vais a ver, las cajas se separan. Como os he dicho, este kit de cajas, estas tres cajas, tiene un precio de 12 euros. Comparado con la otra, esta que tengo aquí, que compré tal, esta me costó más cara, esta me costó 8 euros. Así que la verdad es que sale bastante económico comprar estas y son mucho más resistentes que este modelo. Este modelo no os lo aconsejo, no cometáis el mismo error que yo, que esto, lo que es la pestaña para cerrar la caja, se rompe en 2 días. Así que si tenéis la oportunidad o estáis pensando en compraros cajas para organizar material de baratas, económicas, estas están bastante bien y os aconsejo que compréis que tengan la pestaña así, independiente, porque la otra, ya os digo, se rompe en 2 días. Y nada, es un vídeo muy rápido, simplemente para mostraros las cajas y para que lo tengáis en cuenta, para que no cometáis el mismo error que yo. ¡Nos vemos en otro vídeo! ¡Hasta luego!